nuestra mutual, entonces estamos orgullosos de poder participar en estas actividades. Que bueno, como ustedes están viendo, la participación esta vez no es con los estudiantes, sino que somos todos los docentes de la Escuela de Enfermería, los que somos enfermeros, en lo que es el control de la tensión arterial y el control de la glucemia en sangre. ¿Mucha gente se ha acercado a participar? Sí, sí, mucha gente. Desde que estamos, si bien no hay cola, pero es continuo, así que se está participando activamente la comunidad. ¿Y cuál es la importancia de realizar estos controles preventivos? Es muy importante porque, bueno, con la situación que estamos viviendo, por ahí el estrés nos lleva a que estos valores sean los que nos den una primer señal de que algo nos está pasando, ¿no? Y son los que primero se alteran. Entonces, estamos haciendo el control de la tensión arterial, que es un signo que se altera con factores de estrés o factores de, por ahí en la época del año, ¿no? Por lo general no estamos detectando hipertensión. Y bueno, y son signos que se alteran por características que a veces tenemos los docentes, ¿no? El no hacer ejercicios, el estar mucho tiempo con una vida sedentaria, en el escritorio con la computadora, ¿no? Todo eso lleva a que, bueno, sean estos los primeros que se alteran. Por eso está bueno que hagamos estas campañas, por lo menos para una alerta, ¿no? Tenemos la suerte de hoy en día que está hermoso para caminar y, bueno, se está llegando gente de todas las áreas de la universidad. Creo que es muy importante la participación, teniendo en cuenta que nuestra mutual nos está acompañando siempre y, bueno, somos unos agradecidos por tener una mutual tan organizada y estar, bueno, desde la parte de la Secretaría, cuando se nos pidió que nos convocaron para colaborar en la organización, siempre estuvimos presentes para acompañarla, ¿no?